Hola, bienvenidos al canal Solucionado un día más. Vamos a cambiar la bobina de encendido que nos estuvo dando el problema en el Nissan Primera P12. Aquí tenemos ya la nueva preparada en su cajita y nada, lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa de plástico que cubre el motor. Nosotros ya hemos aflojado previamente los tornillos que van, se quitan con una llave de estas del 10, de vaso del 10. Entonces nada, simplemente va fijado con cuatro tornillos la tapa de plástico. Los aflojamos y las retiramos para poder trabajar. El paso siguiente sería desconectar la bobina de encendido. Aquí tenemos las cuatro bobinas y aquí tenemos la que vamos a cambiar. Tiene un conector tipo Faston, un conector rápido. Pulsaremos aquí y tiraremos hacia atrás y ya la tenemos desconectada. Ahora simplemente tenemos que retirar este tornillo de aquí. Y para ello utilizaremos la misma herramienta, el vaso del 10, aunque aquí tiene una hendidura, podemos usar un destornillador de estrella, pues con esta herramienta vamos a poder hacer más fuerza. Así que nada, vamos a aflojar, está bien duro, vamos a girar y así podemos hacer más fuerza con la herramienta. Vale, ponemos el tornillo a buen recaudo que no se pierda. Y ahora esto simplemente vamos a sacarlo hacia arriba. Y aquí tenemos, aquí se puede ver la bobina de encendido que vamos a retirar. Ahí dentro se encuentra alojada la bujía. Vale, vamos a proceder a poner la bujía nueva. Tenemos aquí ya, vamos a sacarla de la cajita. Vamos a comprobar que efectivamente es compatible y es lo que hemos pedido, que no nos hayan metido gato por liebre. Así que aquí nada, aquí tenemos la bobina. Vamos a proceder a introducirla, a encararla y a ponerla en su posición. Vale, ahora que ya la tenemos posicionada, la vamos a fijar con el mismo tornillo que hemos quitado previamente. Entonces lo vamos a encarar y sin forzarlo, si vemos que no entra, pues lo moveremos un poquito, o bien la bobina, o bien el tornillo. Nada, ahora ya está esto ya en su sitio. Vamos a apretarlo. Y vamos a proceder a la conexión eléctrica. Vamos a conectar el terminal rápido. Nos aseguramos de que ha entrado bien, de que no se puede salir. Y vamos a darle marcha, vamos a arrancar el coche. Pues nada, pues ya lo tenemos. Como podemos ver, es muy fácil. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo aquí en el canal Solucionado. Un saludo y hasta la próxima.